Bueno, esta es la segunda parte de la cena Negrete. Estamos por concluir lo que es la haciendita. Le voy a mostrar con detalle qué es lo que avanzamos. Este número uno. Bueno, este portón tiene una medida de 4.5 metros de ancho por 3.20 de alto. Este es un portón de tablero de herrería que tenemos un perfil rectangular en un contorno de 3 por 1 pulgada y con lámina calibre 22. Y tenemos el centro, lo que es una puerta que mide 1.20 por 3 metros de alto. Si tuve que comprar una planta eléctrica, esta plantita es de 8 kVA, que es igual a 8000 watts más o menos. Es importante tener siempre la energía suficiente para el trabajar, porque en este caso tenemos unas plantas muy chiquitas como de 2000 watts y no llena la necesidad. Es muy importante que siempre tomen en cuenta las fosas sépticas. Esta fosa séptica es para los baños y cocina. Esta fosa séptica es de 18 metros cúbicos con bloc de 12. Muchos deben saber que cuando es una fosa séptica el bloc no va pegado, va con una distancia más o menos de 3 pulgadas. No es un tipo de bloc normal. Eso sí, las esquinas van rellenadas como si fueran castillos. Y a cada medio metro lleva varilla de 3 octavos. Y por último lleva una planchita de 12 centímetros. Les voy a mostrar cómo es el baño. Para iniciar tenemos una puertita con policarbonato. Tenemos aquí las divisiones de los baños igual. Es policarbonato con aluminio. Tenemos dos tazas y un lavamanos. Colocamos lo que es la regadera de la alberca justamente a la mitad de la intersección de cada baño. Aquí tenemos lo que es la bodega. Aquí tenemos lo que son los filtros de limpieza. Y en la parte de abajo tenemos... ¿qué es esto? Uy, como que hoy no puedo hablar, no sé por qué. Bueno, aquí tenemos lo que es el cuarto de máquinas. Tenemos lo que es la bomba presurizadora. Es un caballo y medio. Tenemos el medio filtrante con arena sílica. Y un material que se llama solita. Aquí es importante ver esto. Estas son las tomas para lo que viene siendo el boiler solar, que en este caso son paneles solares. Bueno, es importante verlo en la succión. Este de aquí, a ver si se alcanza a ver, es la succión de la alberca. Entra por la succión de la alberca, es importante que entre el medio filtrante. Después de eso, sube, son 8 paneles solares, lo que hace que por medio de introducción de agua. Entonces, lo que va a pasar aquí, por medio que vaya la circulación, el agua se va calentando. Termina de circular el agua en el panel, aquí se regresa el agua y entra directamente a los jets. Los jets son las entradas de agua de la alberca. Este fue uno de los retos más grandes que tuvimos al inicio de la obra, porque teníamos claros muy, muy largos, son 10 metros por 20. Entonces aquí la idea principal era que no tener ninguna obstrucción de columnas en medio del tejabán. Entonces pues, en el primer video, en la primera etapa que les mostramos, vimos cómo es la distribución de canales, vigas y los PTRs, para poder lograr tener una finalidad amplia. En la primera parte de este video les mostré cuál era el procedimiento que se llevó a cabo sobre la alberca. Es una alberca de 50 metros cúbicos de agua, sobre todo tiene un desnivel de 30 centímetros, es un nivel de 1.40 a 1.60. La alberca en el fondo tiene una lámpara de 1000 watts y la fuente mide 1.30 por 1.10, es una fuente de plástico de 12 pulgadas. Colocamos aquí una pérgola de herrería, son PTRs de 3x3. Se va a colocar aquí una malla sombra para evitar lo que es la iluminación directa del sol. Y ve, tuvimos que colocar lo que es la pérgola 50 centímetros desfasados, porque haciendo el cálculo de asolamiento, pues lo que dice el sol nos daba directamente a la alberca. Bueno, con esto concluimos 2 meses y medio de trabajo. Vamos ahora directamente a Guadalajara al siguiente proyecto. Aquí en Chihuahua nos quedan todavía proyectos por hacer, pero el más grande que tenemos ahorita es el de Guadalajara. Se pronostica que vamos a durar 6 meses, pero de aquí en adelante van a ver el proceso de cada obra. Espero que les ayuden en sus obras, arquitectos futuros y gente que le interese sobre el diseño. Bye.